Ok, señores, tenemos un caliber de la marca Dutch. Problema, ustedes están observando, nada más está prendiendo esta luz. Esta no está encendiendo. Tenemos los cuartos puestos o los parking lamps. Esta no está encendiendo. Esta sí está encendiendo. Prísale el freno Santay. Ahora chequen lo que va a pasar. Si ven, prende la tercera, prende esta y esta sigue sin encender. Suéltalo, písalo. Nah, hay un problema aquí, guys. Así que vamos a agarrar el diagrama de las luces del stop, ya que esa luz de acá no está prendiendo. Ok, señores, vamos a proceder a hacer una inspección visual. Tenemos aquí que el foco ya es brand new. El foco es nuevo, así que ya tenemos los cuartos puestos. Esto parece de la reversa, ¿no? Sí. Ok, esto es reversa. Bueno, vamos a ver si le está llegando acá positivo. Está prendido las luces. Sí. Las luces están prendidas. Tiene que haber mínimo un positivo. Ahí está, mira si hay negativo. Probablemente ahí está el problema en la tierra. A ver acá. Pisa el stab. Ese tiene que ser de stab. Este o aquel, uno de esos dos. Pásalo al otro. Acá. Quítalo. Ya no hay tierra, guys. Aquí no hay tierra. Tenemos ausencia de tierra, guys. Cable negro amarillo. Con amarillo. Santay, tráete una aguja y le vamos a meter tierra aquí directamente con el Power Proof. Simplemente es ausencia de tierra esto. Entonces este tiene un golpe acá atrás, ¿eh? Este tiene un golpe. Probablemente. Espérate, antes de que le pongan tierra, espérense. Quiero ver aquí en el diagrama. Ok, guys, aquí tenemos el otro foco. Y el alambrado, pues el orden es el mismo. Este tenemos aquí, este cable con tierra. Ok, pónselo ahí al Power Proof. Ahí está la tierra. Así que ahora esto lo vamos a pasar allá, al mismo cable. Y vemos ahí rápidamente que ok, no hay tierra. Ok, méteselo bien para que le podamos meter tierra. Ahí está, ahora sí, métele tierra. Miren. Ok, déjalo así. Písele el freno. Ok, eso es una tierra, guys, que le hace falta. Nada más que tenemos que ver dónde está ubicada esa tierra. Ahí está. Suéltelo. Otra vez. Ahí estuvo. Es falta de tierra, guys. Ahorita vamos a ver dónde está. Miren, así de rápido yo se las voy a poner. Si no quieren dar con esa tierra, le llamamos Mickey Mouse a una reparación de una forma distinta, de una forma inadecuada. Aquí se cortaría este cable, el negro con amarillo. Se corta y se le busca otra tierra por aquí de chasis, donde sea. O se hace un bypass de aquí. Porque es el de la reversa. ¿Sí sirve la reversa? A ver, póngale el freno de emergencia y póngalo en reversa. Y nada más se jala esa misma tierra de ahí hacia el otro foco, guys. No pasa nada, no va a pasar nada. Eso es un Mickey Mouse, al menos. Como luego decimos, bien hecho, ¿eh? Ok, ¿sí ven? Tenemos ahí una buena tierra. Ok, perfecto. ¿Ya apaga el carro? Así que vamos a ver en el diagrama, por curiosidad, dónde está esa tierra. Ok, guys, tenemos aquí el diagrama. Tenemos aquí que la tierra, pues es independiente. Ok, entonces aquí nada más vamos a hacer un bypass. ¿Por qué no voy a llegar hasta acá? Porque esta tierra está detrás de este cuadro pano de aquí. Ok, entonces yo no voy a desarmar todo eso por una simple tierra. Vuelvo a repetir, es una tierra. Y para evitarnos tanto de shows, no es un trabajo mal, simplemente se le va a hacer
un bypass de tierra a tierra para que pueda prender esos focos otra vez. Así que esto es lo bueno que estamos aquí. La tierra es la 301 y la tierra 301 queda, volvemos a lo mismo, perdón, 303 va a ser aquí. Entonces yo no voy a desarmar todo esto, ¿ves? Esto es mucho trabajo para una simple tierra. Simplemente se le hace el bypass de lado a lado y se acabó. Si fuera una tierra compartida, que más componentes dependieran con ello, entonces sí tengo que ir ahí, porque probablemente más de un componente deje de funcionar, ¿ok? Así que vamos a hacer ese bypass, guys. Ok, guys, pues el Mickey Mouse, como les vuelvo a repetir, no se espanten ni le hagan tanto de emoción. Este es un trabajo bien hecho. Chequen, estamos uniendo la tierra de la reversa con la tierra de aquí del stab y los cuartos. Y pues ahí están ya los cuartos, pisa el stab. Ahí está, ok. Así como lo tienes, pon la palanca en reversa, abre el switch y pon la palanca en reversa. Ahí está, ¿sí ven? Pues les digo, esto no crean que es una carga, que es un simple foco, señores. Aquí no va a pasar nada. Simplemente no se espanten ni hagan tanto de emoción. Es un trabajo bien hecho que se hace tanto aquí en Estados Unidos como en Chinches Bravas. Así que ahí estamos. Caliber 2008 no trabaja un simple foquito. Ahí está, señores, al cienón y pasadito. Ok, señores, estamos con el mismo Caliber 2008. El problema es que me está dando este código, el del Manifold Runner Position Sensor. Y así de rápido les voy a mostrar aquí cómo la computadora registra que este sensor se está quedando pues en una mala posición y lo está agarrando como un circuito con problemas. Fíjense bien, tenemos aquí el Power Proof para detectar qué voltaje tiene ahorita en descanso. Es un buen voltaje, 1.1. Ya estamos en el cable de la señal de esa válvula. Rápidamente les voy a mostrar aquí el diagrama para que así ustedes sepan de qué se está hablando. Es esta, va al manifold flow, estamos en este cable agarrando el Power Proof, ok. Así que vamos a activarlo. Ok, chequen el voltaje, cómo cambia. Ya no está bajando a 1 como antes, ¿sí ven? Miren. Ok, entonces voy a descansar aquí esto, lo voy a dejar de activar. Y miren dónde quedó descansando ahora. 3.8. Bueno. Ok, entonces tenemos 3.8. Ese voltaje nos está dando a entender que se quedó atorado ese componente. Zapote, dale un golpe ahí y vamos a ver aquí cómo cae. Miren, subió un voltio más. Digo 3.9. Con el mango dale un golpecito más o menos. Ahí se quedó atorado ya. Ok, lo vuelvo a activar. Ya. ¿Ya bajó? Sí. 4, no, está en 4. Déjalo, vuelvo a activar otra vez. Ahora sí, ya desatoró, miren, ya bajó hasta 1. Ok, déjalo, lo desactivo. Miren, ahí está, en 1.2. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está quedando atorado esto, guys. Se está quedando atorado y por eso la computadora está registrando que ese sensor de posición de las mariposas del Intel, pues están problemas. Así que ahí estamos, guys.